Vera es un municipio del Levante almeriense que cuenta con más de 15.000 habitantes. Su extensión superficial es de 58 kilómetros cuadrados y está tan solo a 92 kilómetros de la capital. Hoy se celebran las fiestas de Vera y en este día en concreto hay un desayuno especial para nuestros mayores. Que han venido muchísimas personas mayores a un desayuno especial, ¿verdad? Sí, esto es corriente ya desde hace ya años que se viene al desayuno. Pues aquí nos juntamos a convivir las personas mayores. ¿Y qué tipo de desayuno toman? Normalmente churros y con chocolate. ¿Y alguien si quiere café? Sí, café o agua, lo que quieran. Y esto es típico en las fiestas de San José, que es el patrón. Entonces dan el desayuno y luego nos llevaban a ver pueblos hasta las 2 de la tarde o barrios o un hotel, hace el tiempo hasta las 2 de la tarde y luego a comer a la terraza Carmona. Hacemos socia, que pagamos 1 euro al mes, que eso no es nada, nada. Y después tenemos memoria, tenemos clases y tenemos muchas actividades por 1 euro, por favor. Yo estoy contentísima. Porque yo lo que quiero es, venía con hambre de hacer cosas, pero mucha hambre. Me jubilé y lo que quería era hacer cosas. Isabel María, toda una buena organización, ya han llegado muchísimos mayores. Sí, así es. Las mayores son personas tan activas que todo lo que le proponga, cualquier actividad, siempre son los primeros en apuntarse y además con mucha puntualidad. La verdad que tienen una energía y una vitalidad excepcional. Nos ha dicho una señora hace un momentito que están siempre con muchos deseos de hacer muchas cosas y que Vera organiza varios eventos. Sí, así es. Además cuentan con el Club de la Tercera Edad, donde cada día nacen sus actividades, informática, baile, gimnasia. Luego para los viajes son los primeros que también se montan en el autobús. O sea, son un encanto, la verdad, sí. También nos ha dicho que ella paga al mes 1 euro para cubrir, pues supongo que los gastos mínimos. Así es, en el club con 1 euro al mes
ya se hacen socios y ahí le incluye todo y la verdad que es genial, son muchos los socios que hay, alrededor de unos 400 si no me equivoco, no sé si últimamente habrá aumentado un poco, pero sí, la verdad que es un auténtico éxito el club, gracias a ellos que son las personas que lo llevan adelante. ¿Cuántos años llevas viniendo a este desayuno especial para los mayores? No, no mucho, ¿no? Porque muy mayor no eres. No sé, tengo ya 70. ¿No lo aparentas? Sí, vengo... Sí, sí, me gusta venir, porque es lo típico de la feria. Y me gusta venir a los churros. Aunque no puedo comer muchos, pero bueno. Has venido con tu madre, con tu hermana y con unos amigos. Que ya te he dicho antes que no aparentas la edad para estar entre los mayores, pero tú dices que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años lleváis viniendo? Pues unos 4 o 5, ¿verdad? Desde que está... Esto organizado, ¿no? Sí. Y lo soléis pasar bien, ¿verdad? Aquí en... sí, sí. Hacéis como una especie de convivencia en familia. Sí, sí, una reunión, nos reímos. ¿Cuánto viene a durar esta reunión? Pues sobre una hora, más o menos. ¿Y con qué empezáis? ¿Siempre con chocolate con churros? Sí, chocolate y churros. Bueno, aquí tenemos a su otra hermana, que os parecéis en los ojos, ya no, te lo he dicho. Un poco. Aunque tú dices que tú eres más a tu padre, ¿no? Y ella a su madre. Al contrario. Ella es mi padre y yo a mi madre. Muy bien. Vaya a disfrutar un ratito aquí juntos en convivencia. Seguro que lo pasamos bien. ¿Qué espera usted hoy de este desayuno tan rico con sus amigas? Pues bueno, tomar chocolate una vez al año, que no hace daño, con churros, y además juntarnos todas, pasarlo bien, que lo pasamos, por supuesto. ¿Usted tampoco falla a esta cita? Yo para estas cosas no me lo pierdo. Porque disfruto de verdad. Y aquí con estas amigas, que yo no soy de aquí, soy de Aldera, pero me han acogido muy bien y estoy muy agradecida con ellas y lo paso estupendo. ¿Y usted tampoco se lo pierde? Tampoco. Venimos juntas todas. Somos amigas y desde que nos jubilamos venimos siempre. Antonia, ¿qué nos cuenta de las experiencias que tienen los mayores aquí en Vera? Muy buena. De siempre, nos han tratado con cariño. Algunas veces hay algún disgustillo, pero bueno, eso es natural. Eso es natural. ¿Es verdad que han estado hace poco en Juan y Medio? Sí, yo vamos, la primera. ¿Será que hemos peleado poco por ahí? 3 años esperando. Son muchos andaluces que quieren ir. Y hace muy poquito, ¿no? En este mismo mes de septiembre. Hemos estado el día 5, me parece. Fue el día 5 o el 6, sí, fuimos. Isabel, todo un trabajazo, ¿eh? La fiesta de Vera, porque no solamente tenéis 5 días festivos, sino unos previos antes de esta semana. Pues la verdad que sí, yo anoche lo comentaba, que nuestras fiestas comenzaron en verano y van a acabar en otoño, porque la verdad que llevamos todo un mes de septiembre de actos previos y de actividades para que San Cleofás pues luzca con su mejor esplendor. Ya hemos tenido un montón de actividades, ya que estáis por aquí os invito a que visitéis el convento también de la Victoria, que tenemos organizada una exposición preciosa de trajes antiguos de damas de los años 60 y 70, donde están esas primeras damas del pueblo, que ya muchas de ellas eran niñas, ya son mujeres con hijas que ya han tenido incluso damas. Y nada, os invito a que disfrutéis, a que paséis un buen día aquí en nuestro pueblo, y al mismo tiempo que invito a todo el Levante almeriense y a toda la provincia de Almería a que disfrute de nuestras fiestas. Hoy es nuestro Día de los Mayores, para mí es uno de los días más emotivos, porque los mayores vuelven a disfrutar de la feria como si fueran niños, y también la feria muestra esa pluralidad, porque en la feria tenemos actividades para los más mayores, para los más pequeños, para los más jóvenes, para los matrimonios con niños. Entonces esta feria es muy diversa y muy plural, y hay luz y color para todas las actividades que se quieran hacer y que se quieran realizar. La verdad que le sumamos a esta feria la feria del mediodía, la feria gastronómica, esa riqueza gastronómica que tiene nuestro municipio, como son las pelotas, como es el ajo colorado, y a lo cual también os invito a que disfrutéis, porque el centro del pueblo está
está lleno de esa luz y de esa color que da la Feria del Mediodía. Y yo lo que le recomiendo a la gente es que se venga aquí a la feria por la mañana, que se venga a la Feria del Mediodía, que disfrute y que enlace con la Feria de la Noche, que esa es la verdadera feria. Y como no, pues que el domingo invito a todos los veratenses a que luzcan y que salgan a las calles a festejar y a acompañar a San Cleofás, que es nuestro patrón. La verdad es que os está acompañando el tiempo, porque están haciendo unos días de playa espectaculares. Eso también, y la verdad que estamos teniendo un buen tiempo y lo que deseamos es que hasta el domingo nos dé tregua y que ya martes, miércoles descargue si tiene que descargar, pero que nos acompañe, porque llevamos trabajando esta feria todo el verano, porque la feria se da en septiembre, no nos deja irnos de vacaciones, porque nuestra prioridad es feria, sacar la feria adelante y que todo luzca bien, que el libro salga a tiempo, que las damas disfruten de la feria, y entonces lo que ya nos queda es que nos acompañe el tiempo. Y aparte es que sábado, el fin de semana, tenemos dos grandes corridas de toros, una de rejoneo y otra de toros, sábado y domingo, y lo que hace falta es que el tiempo acompañe y que todos los veratenses y todos los vecinos de la zona puedan disfrutar de nuestra feria. Bueno, estamos aquí con el propietario, con Antonio, de la heladería Gijona, y queremos preguntarte cómo vives tú la feria aquí en Vera. Pues la feria aquí en Vera la vivo muy bien, esperando todo el año para salir, para divertirnos, y aparte pues también para trabajar un poco. Nosotros Feria del Mediodía no damos, pero damos cuando terminan de la Feria del Mediodía, pues vienen aquí a tomarse unos helados, que como helados como estos no van a encontrar en ningún sitio. Tiene mucha fama, ¿eh? Sí, tenemos de fama, pero de tener buena calidad de los helados. También hemos puesto ahora también unos mojitos que los hacemos con limón granizado. Aparte de todos los ingredientes, debe de hacerlos con hielo, y esto lo hacemos con limón granizado. Una cosa muy buena que... Novedosa, una novedad muy novedosa. Mientras se hace la hora de la comida, paseamos por el pueblo y entramos en una colección que nos muestra vestidos de época que lucieron en antaño algunas veratenses. La cadena SER tiene el gusto también de estar presente en estas celebraciones tan emblemáticas. En Terraza Carmona se vuelven a reunir una buena cantidad de mayores que disfrutan de la gastronomía de este famoso restaurante, conocido dentro y fuera de nuestras fronteras, ya que ha sido galardonado con multitud de premios.
presidente de la asociación. Yo te iba a decir presidente en general, pero no vaya que la gente diga, no me digas que hay un nuevo presidente político. Ahí no hay política. Los mayores no tienen política, nada más que el afán de pasarlo bien, y lo que recogen es para pasarlo bien y no meterse en líos que bastante hemos tenido de joven. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo crees tú que se lo están pasando hoy los mayores en Vera? Pues muy bien. Normalmente se lo pasan bien allí, porque no paramos actividades, viajes, actividades. Ahora en Navidad tenemos otra comida como esta aquí mismo. No les da tiempo a otra cosa, no más que a pasarlo bien. Salimos de aquí, un viaje a Galicia. Venimos de Galicia, dentro de no, otra comida aquí. Viajes y actividades que hay allí, muchísimos, montones. De memoria, de gimnasia, de todo. A ver si van a tener que venirse los mayores de otros lugares de Almería Vera para disfrutar tanto. De hecho, ya tenemos del interior de España una parte importante que han elegido el pueblo de Vera para venirse a vivir y el club para ocio de ellos. Sí. Hay una parte importante que son del interior de España, de Burgos y de todo eso, sí. Bueno, pues estamos ya con el postre, ¿no? ¿Y luego qué va a haber? ¿Un poquito de baile? Sí, ahora primero, cuando acabe el postre, damos los trofeos de todos los juegos que se han hecho. Todos los juegos se han hecho de petanca, de varias actividades. Hemos rescatado los juegos antiguos que había de cuando éramos chiquillos, de carro de la China, carro de los leones. Y entonces todos tenemos su trofeo para darlo ahora. Estamos rescatando todas esas cosas. ¡Habéis vuelto a la infancia! Pues sí, pues que sepan los jóvenes como si vivían antes. Entonces, el afán nuestro es dar a conocer la vida que teníamos nosotros antes y a la vez pasarlo nosotros bien. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien. ¿Pero de verdad que muy bien o me está engañando? No, no, de verdad, lo que me falta un poquito, cuando empiece la música, a bailar un poquito. Y me voy feliz, con 20 años de encima menos. Todos los años venimos. Lo pasamos muy bien, la verdad. Eso es hablándote serio, que lo pasamos muy bien. Alcalde, ¿cómo quiere ver a sus abuelos, a la gente de la tercera edad? Con exquisitez, con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto. Y más aún, con mucha admiración. Esta iniciativa de que un día de feria esté dedicada por completo a ellos, porque hemos estado esta mañana en el desayuno, estamos muy felices y ahora vemos todo arregladísimo, súper guapo, disfrutando. Bueno, es una iniciativa que ya se hizo hace muchos años y era el reconocimiento al trabajo de aquellos que nos han servido a nosotros de guía, en los que nos miramos y en los que los necesitamos, porque sin ellos muchos de los actos que se hacen, muchas de las actividades se hubieran quedado en el olvido, y gracias a ellos se han recuperado señas de identidad que hoy día están vigentes. Por eso digo que hoy está vigente el que la tercera edad, o las personas mayores, como a mí me gusta llamarlo, tengan su día ese reconocimiento. O sea, podemos decir que hoy es un día para ellos, ¿verdad? Hoy es el día de las personas mayores. Hoy todo el mundo sabe en Vera que aquí están en la terraza comiendo pues toda la gente del club de la tercera edad, de los pensionistas, del club de mayores, porque se lo merecen, se organizan y son capaces todavía de aglutinar a todas aquellas personas jubiladas y pensionistas de diferentes edades. Además, están invitados en uno de los restaurantes almerienses más emblemáticos, ¿no? La Terraza Carmona. Como no podía ser menos. Si emblemáticos son ellos, las personas mayores, pues emblemático es el restaurante que los acoge. Y Terraza Carmona, pues el santuario gastronómico que nosotros paseamos con orgullo, enarbolamos con orgullo. Alcalde, ¿qué nos cuentas de Vera? ¿Cómo ha ido el turismo este año, el 2016? Bueno, el 2016 ha sabido en toda España que ha sido récord y ha sido al 100%. Y en Vera, pues según toda la información que tenemos y que hemos recogido a través de la oficina de turismo, ha sido del 100%, los restaurantes, los hoteles. Y yo creo que eso es importante porque empieza un poco a repuntar o a verse
esa luz al final del túnel que queremos que un municipio turístico 100% como es Vera, pues tenga en el futuro. Por eso estamos satisfechos de que a ellos, a los empresarios turísticos, al sector turístico les haya ido bien. Sabes que estamos en la segunda quincena de septiembre, que es cuando se celebra vuestra feria, y increíblemente las playas estaban llenas, llenas, llenas a rebosar. Es que la temperatura que tenemos hoy, que tenemos 26 grados, el sol tan lindo que hay, el día tan claro, y sobre todo yo he estado esta mañana paseándome un poco por la playa a ver cómo estaba, y estaba el agua transparente y estaba llena de gente la playa, y se prevé que mañana, sábado y domingo, estén otra vez pues llenas, a reventar a tope. O sea, que os va a acompañar buen tiempo en esta feria. Gracias a Dios, sí. Y porque siempre la Feria de Vera cae, como hay otras ferias de otros pueblos vecinos, que caen en una época muy inestable. Y muchas veces en septiembre dice donde esté el higo que tiemble, ¿no? Y entonces estamos siempre pendientes, mirando hacia arriba, hacia el cielo, a ver qué tal va a amanecer el día. Pero gracias a Dios, este año nos está respetando y se está dando una feria muy bonita y muy estupenda. ¿Y qué nos cuentas para el futuro? ¿Qué podemos esperar dentro de muy poquito? ¿Qué va a pasar en esta provincia maravillosa de Costa Vera? Bueno, esta provincia tiene que pasar muchas cosas. Cuando digo provincia me refiero a Almería y la provincia. Y tiene que pasar algo tan maravilloso que ya se ha empezado a dar un paso, como es el Talgo. El tren de alta velocidad tiene que comunicarnos con el resto de las comunidades autónomas del resto de España. Y eso creo que entre todos, entre las instituciones, asociaciones y organismos públicos, tenemos que conseguirlo. Y para Vera pues se prevé actividades importantes, un futuro prometedor. Se va a empezar el desdoblamiento de la carretera Vera Garrulla, que se va a terminar. Se van a comenzar los trabajos de la reapertura de la residencia para personas mayores. Se va a hacer una rotonda en el cruce de la carretera Cuevas con la carretera Murcia, que se necesita mucho y que es importantísimo de cara al municipio vecino. Se está preparando un programa cultural, gastronómico, un programa para todos los gustos, para todas las edades y para todos los posibles. Es decir, que va a ser un año con mucho futuro, con mucha energía y sobre todo con mucha actividad y mucha vida. Félix, pues viva tu tierra y la nuestra. Viva Vera y viva Almería. Y yo creo que en estos días tenemos todo el mundo que pedir que vayamos mejorando todos, poquito a poco, todos los sectores de económicos, sociales, que son los que tienen que hacer que nuestras generaciones venideras se encuentren pues ese futuro que todos deseamos para ellas. Y sobre todo yo decir a todos los que quieran compartir con nosotros nuestra fiesta, que aquí estamos con nuestra hospitalidad, nuestro cariño, para pasar un buen rato de amistad y sobre todo ser felices. Bueno, estamos con dos protagonistas que nos van a deleitar con música, tanto con cante como con baile, ¿no? A ver qué. Un poquito de baile. Sí. A ver qué vais a protagonizar ahí en el escenario. Pues como el ambiente que estáis viendo es de gente más bien mayorcilla, pues más bien paso doble, rumbilla. Lo que le gusta. Salsa, cumbia. Sí, el estilo, lo que nos pida, eso es, lo dice la gente que hay. Cuando la gente se queda sentada, ¿verdad? No les gusta. Entonces vosotros cambiáis. Claro. Sí, cambiamos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? ¿Vas a bailar? Las dos cosas, más cantar que bailar. Paso doble te quiero, que llevas en tu lunar todo mejor del mundo entero. Paso doble te quiero, porque llevas en tu lado lo mejor de los toreros. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña, tú me traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España. Eso, así, así. Mi jaca,
comeré. La quiero lo mismo con la guitarra que mi banda todo tiempo por culpita de un querer. La reina de la mujer, morena y esa rubia, la del bordado mayor, la de la alegre guitarra, la del cabaret español. Las carrozas son muy famosas en Vera y se preparan para hacer su desfile con música y confeti, adornando sus calles y entreteniendo al público que las espera con mucha ilusión. ¿Qué se necesita para ser dama de honor en Vera? La verdad es que no sabría qué decirte lo que se necesita, pero me siento afortunada por lo que tengo. Simplemente va el ayuntamiento a tu casa y te elige. Bueno, sois damas de honor. Pequeñitas, jóvenes, pero damas de honor. ¿Qué se necesita para ser dama de honor? Yo no lo sé porque tocaron la puerta y ya todo pasó. ¿Y a ti? Porque hacerlo bien y tener suerte, que te elijan. Nos eligen porque es el año que hacemos la comunión. O sea, el año que hacéis la comunión, después escogen damas de honor. Sí. Sí. ¿Y tú por qué has sido elegida? ¿Lo sabes? ¿Tienes alguna idea? No. Pero has sido una chica buena, ¿no? Sí.